Muy bien, no exageremos. Hey, ¿qué tal, gamers? Yo soy Montic y hoy les traigo algunos consejos para mejorar su equipamiento, ya seas nivel 20 o nivel 30. Hago énfasis en estos dos niveles ya que del nivel 32 para arriba creo que ya sabrás la mayoría de estos consejos. Y si no, pues no dudes en seguirlos. Aquí, sí, chécalos, guáchalos, sí. Te van a hacer de ayuda y si no... ¡Puedo defender! Número 1. Juega la primera mazmorra multijugador. El dragón de fuego Valo es la mejor mazmorra para farmear equipamiento, además de que es una mazmorra fácil de hacer y no necesitas mucha habilidad. Para esta mazmorra te recomiendo usar a Chin como guardiera para abrir la puerta con un ataque cargado, a Tondenga como héroe porque ya saben que Tondenga no es para nada polifacético. Incluso Cañasalto y Grenbur pueden ayudar, solo asegúrate de llevar una buena resistencia al fuego. Y si aún así no puedes, usa al señor Esteroides. Ya lo escucharon. El truco es sencillo. Al principio de la mazmorra siempre habrá un cofre. Solo entra y sal hasta que ese cofre sea un cofre enjollado. Puedes hacer lo mismo si quieres que el cofre sea de un nivel más alto. Ahora, para abrir la puerta, con Chin como guardiera, solo avanza hasta que Khan pise el botón. Ahí tendrás que hacer un ataque cargado para que Chin pise el otro botón y de esa manera poder avanzar. Esto se hace dos veces para que todo el equipo logre pasar del otro lado. Número 2. Los DLC de Papi Madwig. Ahora, este consejo te lo puedes pasar por alto si es que eres un jugador de PCP. No puedes jugar online y si no tienes tu PSP hackeada. Sí, mejor pases al emulador, de verdad. Si eres de nivel bajo, aunque también te pueden funcionar si eres de nivel alto, puedes jugar con alguien los DLC de Madwig. ¿Cuáles DLC? Los DLC de los dioses, ya saben, Svel, Elao y todos esos. Bueno, que dudo mucho que alguno de ustedes pueda vencer a Elao, pero inténtalo. Basta con que ayudes quedándote atrás con un Piekron haciendo ponchaca mientras tu compañero hace el resto del trabajo. Todos usan a Tondenga, así que en ese aspecto no va a haber problema. Pues lo estás haciendo bien. ¡Lo estoy haciendo todo! El tutorial para jugar online está en la descripción, al igual que cómo instalar los DLC. Qué hermosa, ¿no? Y pues bueno, chicos, espero que les haya gustado este tutorial. Aún hay más cosas que podría enseñarles, pero creo que con esto, si eres de nivel bajo, e incluso con el tip 2, si eres de nivel alto, pues te puede funcionar. Si eres de nivel bajo, todas las mazmorras multijugador podrían funcionarte. Desde Valo hasta Faceu. Porque el laberinto de la contención, o mejor dicho, las tres últimas, sí tienen como que su grado de dificultad. Aunque también los puedes pasar solo. Bueno, a excepción de la multijugador de la maldad más de la inflexibilidad. Pero libera y la contención, sí los puedes pasar solo. Pero para eso, si quieren, puedo hacer un video especial para cada una de ellas. O una donde estén todas juntas. No sé, como ustedes quieran. Muchas gracias por todo, gracias por seguir en el canal. Me tardé mucho haciendo este video y espero lo aprecien demasiado. Lo hice con mucho cariño, aunque fue muy corto, discúlpenme de verdad. Esto para nada es un relleno, solamente les estoy agradeciendo por todo el apoyo que me han dado. Ahora, como han visto, tampoco he hecho directos. Y eso es porque, aparte por la universidad, ya no quiero hacer tantos directos. Ya me quiero enfocar como antes, desde que descubrí que podía hacer directos, o sea, hacer videos. Pero como ven, subí un preview hace una semana y vean, apenas estoy terminándolo. No sé cuándo ustedes vean esto, pero pues para que vean que sí tardo un poco porque ya le quiero echar más ganitas a mis videos. Antes solamente era subirlo, poner la transición de entrada, poner el outro y adiós. Y eso no me agradaba mucho. Así que bueno, espero que esto les guste.
Si quieren ver más videos así, los voy a ver con el apoyo que le den a este video, los likes que le dejen y todo eso, los comentarios. Y si quieren regresar a lo convencional, pues entonces podemos hacerlo también. O sea, yo estoy a lo que ustedes pidan. El siguiente video es de cómo subir más rápido de nivel, así que espérenlo pronto. También quisiera agradecerle a Benestar por prestarme su voz, a Sans, un usuario de Discord que también ahí ayudó, a Alexandra, que vendría siendo Alex, pero se puso así, que también ayudó con su voz en la parte del Tondenga y Pecrón. Muchísimas gracias a todos, también los que participaron, a Arias también, son un usuario de Discord. Si tú quieres salir en un video, pues estate atento cuando les pida que me manden audio. Claro, que los que quieran participar en el servidor de Discord. El servidor de Discord lo dejaré en la descripción para que puedas unirte si quieres jugar Patapón 3 con más gente. Que sería lo mejor para que pudieras jugar con ellos. Las contorsiones están cabrantísimas. Otra cosa es de que yo sé que estos tips son como que muy básicos, pero es para gente que apenas está empezando a jugar o que no sabe bien qué onda. Porque incluso hay gente que ya se acabó el juego y todo, pero no sabe cómo conseguir un buen equipamiento. Y ya saben que con esto y con el online es muy fácil. Si quieres saber cómo jugar online, tengo varios tutoriales en mi canal. También tengo un tutorial de cómo instalar los DLC. Y para PSP, aunque no lo crean, también hay un tutorial. No es mío, pero está en la lista de reproducción. Espero que les haya gustado esto, chicos. Muchísimas gracias, ya casi somos 1700 suscriptores. Y sin nada más que agregar, yo soy Montic y nos vemos en un próximo video. Adiós.